Buenos días, don Fernando. Nos quedamos dormidos. Ay, ¿cómo amaneció? Feliz, don Fernando. Medio chueca, pero bien. Es hermoso amanecer junto a usted. Sí, sobre todo adentro de un coche con la llanta ponchada, a la mitad de la nada. ¿Rodeados de vacas? ¡Ay, de toros, don Fernando! No, son puras vacas. Ay, don Fernando, todo esto me pone muy nerviosa. Que calme. ¡Ay! ¡Auxilio! Ay, don Fernando, yo creo que no hay nadie. No, creo que no hay nadie, pues hay vacas. Ay, don Fernando, hay que bajarle para que se vayan de aquí, hay que arrearlas. Sí, tiene razón. Vaya. ¿Yo? ¿Cómo cree, don Fernando? No. Sí, pero yo tampoco puedo, porque cerca de las vacas seguramente hay toros. Y es una cuestión de masculinidad. No, es decir, si el toro llega y huele que otro macho está en su territorio, pues me embiste. Don Fernando, no me viste, me embiste, ¿no? Don Fernando, yo creo que si no se baja le van a hacer algo a su coche. No importa, lo más no será mañana, todo bien. No, don Fernando, pueden golpear su coche. Está bien, me voy a bajar a arrear las vacas. ¿Alguna vez lo ha hecho, don Fernando? No, pero ahí voy. No, don Fernando, no, mejor no sepa que quedes de aquí conmigo. Don Fernando, me da miedo. Ay, ya ves, ya. Buenos días, patroncito. Buenos días, qué bonitas vacas. ¿Se fueron, verdad? Ya. ¿Qué le pasa? ¿Por qué nos pasan tantas cosas, don Fernando?